Coin. Por eso es que me gusta la página web de Oz, Behind MLM, porque, como lo he dicho antes, como ellos están en Europa, uno se entera de los chismes sin fundamentos que a los pocos días o semanas se convierten en realidad. Con fecha del 21 de abril de 2020, Thomas, un comentarista del foro de la página web de Oz, dice. La batalla entre OneCoin versus OneLinkCoin está en su punto más alto, con ambos lados lanzando golpes duros el uno al otro. Aquí hago una pausa y les digo que sí, que sé que les debo el video con todos los detalles de la nueva criptomoneda de Simon Lee, OneLinkCoin, pero como se han estado generando tantas noticias de OneCoin locales, y por noticias locales me refiero a todo lo que está pasando en Colombia y las denuncias que me han llegado. He preferido darle prioridad a estas noticias locales que a las noticias generales. Igual quiero comentarles que voy a terminar el nuevo video que sí que ya he empezado y que estoy haciendo sobre la nueva criptomoneda de Simon Lee. Hola. Mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Thomas continúa diciendo, ayer la mano derecha de Simon Lee y ex miembro del equipo central de DeepShaker... Reveló algunos detalles interesantes sobre el estado de OneCoin en los últimos seis meses. Dice: El dinero está bastante escaso y la oficina ha estado completamente vacía después de que Beselina se fue. La compañía ha tomado prestados 35.000 mil euros de Vesca, sí, la madre de Ruya, como anticipo para contratar un nuevo equipo de IT Tecnología de la Información. Para intentar solucionar problemas técnicos y mantener los sitios web que apenas están funcionando. El próximo pago vence en abril y no están seguros de si pueden pagarlo. La cuenta de efectivo vencida, puntos BB, que la compañía debía a los IMA, asciende a aproximadamente más de 600 mil euros. Y no hay forma previsible de cerrar este agujero. La compañía propuso introducir paquetes de monedas de 30 millones de monedas a 20 euros por moneda para financiar esta responsabilidad. Pero todos saben que los OneCoin se están comercializando por debajo de la mesa a unos pocos centavos por unidad. El equipo de gerencia de Sofía estaba altamente desorganizado y no respondía a las solicitudes y propuestas de los líderes para un nuevo equipo de tecnología de la información, rechazando las ofertas para comprar del 20 al 30% de las acciones de la compañía de Simon Lee y el gerente de Rusia y Kazajistán. Los problemas funcionales con CoinSafe y Tilshaker se le notificaron a Konstantin en 2018. Pero no le importó levantar un dedo y todavía no lo han hecho hasta ahora. La compañía también ha estado buscando un nuevo CEO, pero nadie ha aceptado la oferta después de revisar la parodia en la que se encuentra. A ah, y todos, incluido Simon y su séquito, todavía tienen una muy infantil idea de cómo realmente funcionan las cadenas de bloques. Ellos siguen llamando al back office de la plataforma la blockchain. La intención de encender la nueva blockchain de 250 billones de monedas es real, pero no hay un plan real o una hoja de ruta para ello, aparte de usarla más como carnada para que los inversores crédulos mantengan el dinero. Más tarde ese mismo día, la señora Mai Loan, otra de las principales promotoras vietnamitas, disparó en contra del escuadrón de Simon alegando que él y sus amigos han estado intimidando al mercado vietnamita durante años, exprimiendo aún más dinero a los inversionistas locales y eliminando a otros líderes, incluida Main Loan, quien se opuso a su avaricia. Simon se ha estado preparando en secreto y reclutando en las sombras para su propia moneda de imitación, Wang Link, durante casi un año. Incluso Javib se había enterado e inicialmente echó a Simon del círculo interno. Ella explicó que los BB de los inversionistas no se han pagado debido a que las cuentas bancarias de OneCoin en todo el mundo están congeladas. Una vez que se vuelvan a abrir, será por un milagro, entonces todos se bañarán en efectivo y finalmente instó a los inversores a creer en el proyecto, ya que la empresa siempre tiene sus propias estrategias y hoja de ruta y que Simon y sus compañeros son cobardes e idiotas. Una interesante indiscreción menor que ocurrió a finales del año pasado es que Habib afirmó que la familia de Ruya se estaba quedando en algún lugar en Alemania. Quizás la investigación de Jamie Bartlett en realidad estaba yendo por el camino correcto. BBC Sounds. Music, radio, podcasts. Para finalizar, el comentarista dice: En tiempos de cuarentena, esto es mucho más divertido que cualquier drama de Netflix. One coin. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.